En el marco del proyecto de innovación docente titulado Innovación en la docencia de historia del arte, acciones para dar visibilidad a las mujeres de la antigüedad, en este vídeo vamos a tratar las prácticas de modificación y tratamiento del cuerpo en las culturas antiguas, lo que conocemos con la etiqueta general de prácticas de belleza, con la finalidad de romper ese estereotipo de que el mundo de la belleza solo pertenece al ámbito femenino y lo queremos ampliar y ver varios ejemplos en que los hombres, e incluso los niños también formaban parte de estas prácticas de belleza. Cuando hablamos de prácticas de belleza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son construcciones sociales o culturales y que dependiendo de cada momento histórico se utilizan unas prácticas y unos utensilios diferentes para significar, para construir ese estereotipo de belleza, lo que conocemos como la belleza normativa. Ahora bien, estas prácticas de belleza. No solamente sirven para construir y para fomentar esa práctica, eh, esa belleza normativa, sino que también es, son unas prácticas de identidad social. Así, con cada adorno, con cada modificación del cuerpo, este adquiere un significado distinto y también nos permite conocer el estatus social de la persona que eh, ha sido objeto de tratamiento de belleza. Es por eso que es una ventana para analizar cuestiones sociales y también ideológicas de una determinada sociedad del pasado. Para tratar el tema de la belleza en la antigüedad tenemos dos grandes grupos de, de fuentes. Por un lado, las fuentes materiales o arqueológicas, que incluirían básicamente el cuerpo humano en el caso que se haya conservado, y todos aquellos utensilios y objetos que servían para decorar el cuerpo, o sea, pues, eh, pinzas de cabello, como vemos en la imagen, fíbulas, etc. También las, las propias fuentes iconográficas son muy importantes porque muchas veces no encontramos los objetos, pero gracias a las imágenes podemos um, establecer cuáles serían esos, esos ítems de belleza de cada sociedad. Y por otro lado tenemos las fuentes escritas que también son una fuente directa muy importante. Cabe señalar que hay que dividir los, los tipos de prácticas de belleza en dos grandes grupos. Por un lado están las permanentes y por otro lado las temporales. Empezamos, como ha dicho mi compañera Patri, con las prácticas permanentes y nos centramos en el mundo de los tatuajes. En Egipto, en el Egipto antiguo, el estudio de las momias ha ofrecido un gran número de ejemplares de, de momias femeninas, de, de mujeres que a, tenían tatuajes. Tatuajes normalmente que están en la zona de, del vientre, los pectorales y que van desde puntos y rayas hasta motivos más elaborados con imágenes de divinidades. Es muy interesante también eh, estudiar y explicar cómo se han, cómo se han interpretado estos, estos tatuajes en las mujeres porque los egiptólogos de... Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comentaban que estos tatuajes eran de mujeres que serían prostitutas y que tenían un valor um, apotropaico para evitar la gonorrea, desde una, sin ningún tipo de argumento científico. ¿no? Y quizás lo estaban, estaban relacionando el mundo de los tatuajes con eh, el mundo pues, de, de, de la gente más marginal, que era lo que, lo que se utilizaba en ese momento a finales del XIX y el XX, en que los tatuajes eh, tenían este estigma social. En el mundo griego también las fuentes nos comentan que hay un grupo específico de la Grecia antigua, que son las mujeres tracias, que también se tatuaban. Como se ve en la imagen, las mujeres tenían tatuajes en los pies, las manos, y también eran desde motivos muy simples hasta motivos más elaborados. En el caso maya, las fuentes coloniales nos señalan que la práctica de hacerse tatuajes era muy común entre los hombres y las mujeres mayas. En este sentido, Diego de Landa... Que fue obispo de Yucatán en el siglo XVI, señala cómo se realizaban estos, estos tatuajes. Era haciendo una herida y e inyectando tinta en ellas. Es verdad que en el caso de los hombres se detiene mucho más en analizar cómo se hacían, mientras que en las mujeres simplemente se, del, eh, se delimita a decir que, que se hacían dibujos de labores más finas. Resulta complicado intentar identificar los tatuajes en las obras prehispánicas porque se trata de dibujos realizados en la piel y se pueden confundir perfectamente con la pintura corporal. Entonces, este es el caso de la dama que estamos viendo, que es de una pintura mural de Calacmul, en Campeche, México, en la que en los tobillos vemos unos diseños en azul que resulta casi imposible asegurar si se trata de pintura corporal o si podrían ser realmente tatuajes. Otra de las prácticas bastante común en, entre los mayas de la antigüedad eran las escarificaciones. Eh, esta es más fácil de distinguir porque al ser eh, incisiones o ser dibujos en, en relieve, en las esculturas y sobre todo en las figurillas como las que vemos en, en la imagen, es muy fácil verlas. Normalmente en las obras prehispánicas aparecen concentradas en la parte del rostro y también en las fuentes coloniales, en este caso en la obra de Pedro Sánchez de Aguilar, se nos dice cómo se realizaban. Y él nos indica que se hacían una, una herida en la piel, seguramente con un elemento de obsidiana o de pedernal. A esta herida abierta se le echaba eh, tierra o carbón molido. Y al cicatrizar, la, la cicatriz tomaba la forma de esta, de esta herida y en forma de relieve. Bien, siguiendo con el tema de las modificaciones permanentes, otro, otro ámbito importante es el tema de las perforaciones, lo que conocemos hoy en día más popularmente como piercings. En el caso del Mediterráneo antiguo, la, la costumbre más, más arraigada que hemos documentado es la perforación del, del, del lóbulo de, de la oreja y también del cartílago de la nariz, que servían para colocar pendientes tipo aro. Eh, hay muchos pendientes que se han encontrado de este tipo y también, como se ve en la di diapositiva, el mundo de la figuración con estas figurillas es un buen ejemplo porque, como se ve, tienen perforaciones tanto en la nariz como en, en las orejas. El significado de, estas, de estos pendientes y de estas perforaciones puede ser múltiple y se ha documentado tanto en hombres como mujeres y, y criaturas. En el caso maya también es muy frecuente, tanto en hombres como en mujeres, la perforación de la nariz y de las orejas para insertar joyas y existen diferentes tipologías en función de su diseño y de los materiales. Los materiales más abundantes o los que más frecuentemente se han encontrado en las excavaciones son los de jade, que son al mismo tiempo los más valiosos, pero seguramente existían joyas realizadas en otros materiales como eh, concha, hueso o incluso cerámica. Para insertar estas, estas joyas en estas partes, en la nariz y en, y en las orejas, era necesario, además de perforar, proceder a la dilatación. Otra de las prácticas que son de forma permanente y que hemos documentado en la región Maya es la modificación intencional del cráneo. Las fuentes arqueológicas y también las iconográficas señalan que fue una práctica muy común y que no solamente se restringió a la élite, como hasta hace poco se pensaba, sino que muchos grupos sociales realizaban esta, esta práctica. Cabe señalar que, si bien todos los grupos eh, la hacían, sí que se ha detectado que, según el estatus social de, de la persona, el tipo de modificación cambiaba. Otra cosa importante es que también es algo común en hombres y mujeres y que las fuentes literarias señalan, igual que las iconográficas, señalan que esta práctica la hacían las mujeres a los niños de pocos meses, pero si bien las fuentes coloniales señalan que eran las madres, en las fuentes iconográficas no tenemos muchas, pero en las pocas que hay aparecen unas mujeres ancianas. Que seguramente se trate de mujeres especializadas en realizar este tipo de tarea que a su vez era una tarea delicada en la que se ponía en riesgo la vida de, del recién nacido. en el mediterráneo antiguo no tenemos esta práctica constatada a nivel de, de, de corporal pero bien eh, como veis en, en la imagen tenemos en, en el mundo egipcio hay un periodo que se llama el periodo de, de la marna en el cual lo, la familia de, del faraón y el propio faraón se representan con este alargamiento del cráneo durante mucho tiempo se ha especulado si era una práctica real o podría ser fruto de una malformación lo que se sabe y lo que se apuesta a día de hoy es que no es una práctica que hicieran a nivel real a nivel físico sino que era más bien un canon estético, un canon de representación para marcar un nuevo periodo político y cultural como fue el periodo de la Marna. Otra práctica muy común dentro de la, de la cultura maya, de hecho la especialista en antropología forense, la doctora Vera Tisler, llega a afirmar que eh, seguramente más del 60% de la población durante el clásico, la época de mayor esplendor de la cultura maya, se sufrió o se le realizó algún tipo de modificación intencional dental. Se han documentado dos tipos principalmente: uno de ellos es el que vemos en la, ima en la imagen de la izquierda, que es la perforación de los dientes con el fin de incrustar materiales preciosos como jade o serpentina o jadeíta, y la otra. Modalidad o la otra técnica habitual era el limado para darle una forma determinada a los dientes, como es el caso que vemos en la, en la imagen de la derecha. Esta práctica también se observa en el registro arqueológico, en el estudio eh, forense o en el estudio antropológico de los huesos, se observa que tanto hombres como mujeres las llevaban a cabo y obviamente se realizaba a una edad bastante avanzada, sobre unos 15 años, cuando los dientes ya, estaban, eh, ya eran los dientes definitivos. Y además también las fuentes coloniales señalan que esta tarea la realizaban unas mujeres ancianas. En el caso del Mediterráneo antiguo, otra vez, no tenemos esta, esta, perforación, esta, esta práctica de, de los dientes, pero sí que tenemos la existencia de prótesis dentales para mantener esas piezas. De, para mantener los dientes. En el ejemplo que vemos en la diapo hay dos, dos ejemplos de prótesis dentales provenientes de unas tumbas de Sidón en el actual Líbano y que pertenecen a una tumba, tumbas, de, tumbas reales de gente de, de determinado estatus y son hilos de oro que permitían unir esas piezas dentales que estaban un poco a, débiles y necesitaban de, de una unión, lo cual nos indica la importancia de mantener la, los dientes. Pasando a la segunda categoría, a la de prácticas de belleza temporales, una de las categorías más representativas o uno de los conjuntos de práctica de belleza más abundante es la pintura corporal y facial. En el caso maya tenemos abundantes representaciones de esta, que muestran a personajes masculinos y femeninos pintados completamente el cuerpo o a lo mejor simplemente la cara. Y eh, en un estudio que realizamos previamente pudimos constatar que existen diferentes modelos o diferentes tipos de pintura corporal, que no solamente la variable viene por el color, sino también por los diseños. Y también pudimos constatar que en el caso en el que apareciesen eh, una figura femenina y una masculina del mismo rango social, la pintura corporal que presentaban era muy similar. Esto indica que la pintura corporal, al igual que otros adornos o otros complementos del cuerpo, no está marcando el género, sino que está marcando el estatus social de la persona. En el caso del Mediterráneo antiguo, también tenemos constatadas de, prácticas de, de, de maquillaje corporal, sobre todo facial, y uno de los ejemplos paradigmáticos es el caso egipcio, otra vez con el uso de, del col para marcar es, lo, los ojos, la mirada. Y también es, un, es una práctica que afecta a todos los niveles de la sociedad, da igual que sean clases altas, más clases populares, y a todas las personas, tanto hombres, mujeres como niños. Porque eh, el col que se utilizaba para marcar y perfilar el ojo, además de tener, ser un canon de, de belleza de la época, también tenía propiedades. Curativas o de prevención para evitar la irritación de los ojos en unos contextos como es Egipto, pues con mucho, mucha arena y, y mucha sequedad. También eh, las fuentes iconográficas mayas demuestran o nos enseñan los diferentes tipos de peinados que existían o que estaban de moda en, en la época prehispánica. Existen algunos que eran compartidos por hombres y mujeres y algunos que eran exclusivos de determinado sexo. En el caso de las mujeres, uno de los peinados más típicos es aquel que consiste en el pelo recogido en un topo o en una coleta en la parte superior y el flequillo escalonado en la parte frontal, con diferentes eh, diseños. Otra variedad era eh, también el flequillo escalonado, pero con el pelo totalmente suelto. Muchas veces, sobre todo en las representaciones de personajes de alto estatus, el pelo prácticamente queda eh, escondido detrás de complejos tocados que tienen un destacado simbolismo dentro del mundo maya. Los tocados, casi la mayoría de las veces, estaban eh, diseñados de forma exclusiva para la persona que lo porta. Y por eso los elementos iconográficos que están presentes en él hacen alusión o bien a la dinastía, o bien a su, eh, a su nombre, o incluso al papel de, que está ejerciendo en ese, en ese momento. Y ya para terminar, en el caso del Mediterráneo antiguo, el ejemplo más paradigmático es el mundo egipcio otra vez con el uso de las pelucas, ¿eh? que eh, utilizaban la familia real y también las clases más, más de la élite. De la la, las pelucas se utilizaban tanto desde el punto de vista masculino como femenino y tenían diferentes tratamientos, ¿no? diferentes formas. Las mujeres normalmente la llevan un poco más, más larga y los hombres un poco más cortas. Esas pelucas son un símbolo de estatus porque significa que tiene, tiene la capacidad de adquirir cabello que nos propio y además tienen el tiempo y los productos para mantenerla, sobre todo evitando los piojos. En, en el mundo egipcio también, en el caso de los niños, también se detecta un, un, un peinado específico, que es como el que ven en la imagen, toda la cabeza rapada y un mechón de pelo largo normalmente recogido en, una, en forma de cola o en forma de, de trenza. Y bien, hasta aquí ha llegado nuestro vídeo sobre modificaciones corporales y prácticas de belleza. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias.